Son las imágenes del carro Mowak que conducía el cabo primero Gastón Hermosilla. Registros que dan cuenta de un vehículo que desbarrancó por cerca de 20 metros en la ruta P660. De ahí las consecuencias que esto generó. El uniformado, pese a los esfuerzos, falleció por la gravedad de sus lesiones. Ahora nuestra ocupación es ocuparnos de la situación del carabinero, que es oriundo familiares, tiene su familia en Arauco, es un cabo que está soltero y que tiene un hijo de 10 años, por lo tanto comprenderán que esa es nuestra principal ocupación en estos momentos. Ya veremos los detalles, digamos, de qué fue lo que ocurrió y qué estaba pasando allí. 11 carabineros resultaron heridos de diversa consideración. El traslado de dos de ellos se concretó cerca del mediodía de este martes hasta el Hospital Naval de Talcahuano. Durante la mañana del día de hoy, en la zona sur de la provincia de Arauco, mientras un transporte blindado de personal de carabineros tipo Mowak realizaba el relevo correspondiente a las medidas de protección que se realizan en esa zona, se registró un lamentable accidente de tránsito que derivó en 12 carabineros lesionados, lamentando el sensible fallecimiento de uno de ellos. Para nosotros los carabineros es un momento de gran dolor y brindamos a la familia todo el apoyo que se requiere en este momento tan difícil. Esta muerte con profundo dolor por la institución, ¿cierto? Ha sido un accidente muy trágico y desde luego decir que solo lo que podemos hacer aquí es lamentarlo. La situación ameritó la llegada del general director de Carabineros, quien incluso visitó a los uniformados heridos en el Hospital Naval. Lamentando la situación, también se dio tiempo para hacer un llamado. Pero yo creo que es un llamado a la comunidad, a una comunidad que pide más presencia de carabineros, que quiere más seguridad. Aquí la única forma que esto cambie es que volvamos a respetar a nuestros carabineros. Respeto. Y condenar, pero fuertemente, cuando ocurren situaciones como la que ocurrió en Puerto Montt, como la que ocurrió en San Antonio, como lo que ocurrió en Santiago, como lo que ocurrió en Victoria. Porque la pregunta, a la fecha llegamos cerca de 900 carabineros lesionados. Hemos dado cuenta a la Fiscalía de carabineros que han sido agredidos por maltrato de obra. Una familia lamenta la partida de uno de los suyos, un accidente que pudo incluso ser aún más grave.